Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a un video más de este canal de Convocatorias México. Amigos adultos mayores, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Quiero hablarles sobre su pensión del bienestar. Por si aún no les ha llegado su apoyo económico, hay que realizar lo siguiente. Así que, abuelitas y abuelitos, prestar muchísima atención a esta información, ya que he notado que muchos de ustedes pues no les ha llegado el pago, y más que nada se ha dado más el caso con nuestros adultos mayores que tienen alguna discapacidad. Así que presten atención, por si ustedes reciben la pensión de este apoyo económico por parte de la Secretaría del Bienestar y aún no han cobrado su depósito porque no se les ha reflejado, no les ha llegado su pago, ya tenemos la información muy necesaria para ustedes, ya que pueden solicitar su pago atrasado, ¿sí? Si ustedes quieren saber cómo pueden hacer esto, quédense hasta el final de este audio video. Apóyame suscribiéndote a este canal y también compartiendo la información. Desde el mes de enero, los adultos mayores han empezado a recibir su pensión con el aumento del 25% ya implementado, el cual pasó a ser de 3.800 pesos a 4.800 pesos. Este apoyo es completamente universal y es un derecho a recibirlo. Por ello, si tú tienes 65 años o estás a punto de cumplirlos, es tu oportunidad de poderte registrar. Cada dos meses se instalan módulos de bienestar para que los abuelitos, las abuelitas puedan inscribirse o registrarse, incorporarse a este programa. Existen diversos motivos por los que no les llega su apoyo económico de la pensión bienestar. La principal causa es porque recibiste esto durante estos meses, tu tarjeta del bienestar. Es una de las principales causas de que posiblemente hayas recibido durante estos meses tu nueva tarjeta del Banco del Bienestar y aún no se ve reflejado tu apoyo. El pago se retrasó debido a unas fuerzas mayores de la liquidadora encargada, o en su caso, aún no ha llegado el día en el que te corresponde recibir tu pensión. Es otro caso. Pero bueno, pueden ustedes realizar lo siguiente. Miren, les traemos estas opciones. Pueden reportar su pago por tres medios, de forma presencial, en línea o por teléfono, la que más se les haga vial o más accesible a ustedes. Por vía línea telefónica pueden llamar a la línea del Banco del Bienestar, 863-94-264. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la noche, y para fines de semana de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ahí ustedes pueden llamar y explicar su situación. Por ejemplo, puedes mencionar, ¿sabes qué? Yo soy de la letra A, o mi hija o mi hijo es de la letra A, o mi adulto mayor, siendo tú un auxiliar del bienestar, puedes decir, el adulto mayor discapacitado a mi cargo, no le ha llegado su depósito y es de la letra A. Puedes explicar esa situación, por si no les ha llegado este depósito, ¿sí? Ahí al llamar el sistema les solicitará información para darle seguimiento a su caso y le dirán el motivo por el cual no les llegó su apoyo. También de manera presencial, diríjense a su módulo del bienestar más cercano en caso de que esté cerca de ustedes, seleccionen el estado del municipio y la colonia. El sistema les va a arrojar el módulo más cercano a su domicilio. Ya les he compartido un video sobre cómo consultar el módulo, pero por lo regular los módulos son muy frecuentados, entonces no batallarían en encontrar uno. También lo pueden hacer referente por medio de internet, pueden enviar un correo electrónico a demandasocial@bienestar.gob.mx explicando la situación de manera clara. Agreguen sus datos personales y el número de folio, o sea, la información del adulto mayor. Al enviarlo, el personal de la Secretaría del Bienestar se comunicará con ustedes. Durante el mes de mayo se estará otorgando el tercer pago del año de los programas del bienestar, el bimestre correspondiente a los meses de mayo y junio. Así que, queridos amigos, espero que esta información sea de utilidad para ustedes, pero haberlos orientado de una manera clara para que ustedes puedan compartir esta información. No olvides suscribirte a este canal.